Ofrecer la conexión multidestino es el propósito de este vuelo que se origina desde Venezuela. Con los arcos de agua, tradición en su primer arribo al país por el aeropuerto Cienfueguero, la tripulación así como los pasajeros a bordo experimentan una nueva opción comercial para el Caribe con esta vía que enlaza a tres naciones y cuyo destino principal es Cuba. Un viaje muy emocionante. Cuando pisé tierra cubana, una emoción que es muy difícil de explicar, muy lindo todo. Nunca había venido a Cienfuegos, pero pienso que es una ciudad maravillosa. Todo muy organizado, muy profesional. En sentido general, fue un viaje muy cómodo y muy profesional, la verdad. Va a ser algo muy satisfactorio, algo muy bueno para todos, fundamentalmente para nuestra nación. Los que estamos de una forma u otra cumpliendo misión, colaboración, como turista, como ciudadanos de otra nación, regresar a nuestro país a través de esta agencia con esta oportunidad que nos está brindando es muy buena. Por acá, por la parte del aeropuerto, muy bueno el recibimiento. Fuimos invitados al Festival de la Canchánchara. Estamos en condiciones de enfrentar la transportación de todos estos clientes, así como la asistencia, o incluso una vez que ya estén en los destinos donde harán su estancia, nosotros ofertamos servicios de ventas de opcionales, terrestres, náutica, que también es otro de los principales productos que brinda CubaTour. Con la reanudación de los vínculos comerciales entre Cuba y una agencia de Jamaica, continúa el arribo de varios vuelos por este aeropuerto internacional Jaime González de Cienfuegos, que desarrolla nuevas operaciones de cara a la temporada alta del turismo desde el centro sur del país. Mayelín del Sol, Notisur.